Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unos timbales de verdura. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son un calabacín, una berenjena, 50 gramos de queso rallado, aceite de oliva, pimienta negra, 4 rodajas de queso de rulo de cabra, 2 lonchas de jamón de York, 100 gramos de tomate frito, un poco de orégano y un poco de sal. Y lo primero que haremos es cortar las verduras. Cortaremos el calabacín y la berenjena en rodajas. En rodajas así un poco gruesas. Una vez que hemos cortado la verdura, la vamos a salpimentar. Le vamos echando un poquito de sal y un poquito de pimienta. Le daremos la vuelta y vamos a poner sal por el otro lado. A continuación pasaremos la verdura por la sartén. Encendemos el fuego a fuego fuerte y esperaremos que se caliente la sartén. Echamos una gotita de aceite en el fondo de la sartén y la extendemos. Y vamos a ir poniendo la verdura. La vamos a dejar que se nos haga como 4 o 5 minutos por cada lado. Vamos a bajar un poquito el fuego, a fuego medio más o menos. Una vez que se nos ha dorado un poquito, vamos a dar la vuelta y vamos a echar un poquitín de aceite por este lado también. Vamos a sacar esta tanda que ya está hecha. Echamos otra gotita de aceite, hacemos lo mismo, la esparcimos bien por la sartén y vamos a ir echando otra tanda. Ahora cuando se nos caliente esta sartén, vamos a pasar el queso que irá al final de los timbales. Rápidamente, con el fuego muy alto. Seguiremos cortando el jamón de York y montando los timbales. Cortaremos las rajas de jamón de York por la mitad. Y por último, vamos a montar los timbales. Vamos a poner una rodaja de berenjena, un poquito de tomate aquí en la base, el jamón de York y un poquito de queso. Ahora ponemos una rodaja de calabacín y hacemos lo mismo, y así vamos montando los timbales y terminamos con calabacín. Y ahora le ponemos la rodajita de queso de cabra, le echamos un poquito de orégano. Pues ya tenemos listo nuestros riquísimos timbales de verdura. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregadlo a favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo, darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocináis.